poquito grande. Grande, ¿qué más? Duermo solo. ¿Duerme solo? Tengo afiches. Afiches. Tengo un estante donde coloco mis libros y mis cosas. Mi computador. Mi cama, mi lámpara, cosas así. ¿Qué literatura escuchas o lees? Me gustan los libros de crimen, De crimen. de misterio. ¿Te siguen gustando? Sí. Yo soy de los que leo de todo, pero no me dejo impregnar de todo. Leo desde carpintería hasta ciencia fuerte. Aventuras también. Entonces, O deportes también. tú que ya sabes muy bien que estabas cogiendo un camino equívoco, ¿cierto? Aprende de ese oscuro que tú lees, aprende a no ser oscuro. ¿Para qué? Para que no te dejes engañar de la oscuridad cuando llegue. Porque si llega y tú no la conoces, puedes decir que es luz. Me confundo. Sí, entonces, no, lo que te guste leer, no lo dejes, pero lee también otras cosas, para que te des cuenta. ¿Puedo seguir leyendo de magia? Claro, yo leo de magia, pero no de esa magia que coja un vaso o que coja tal cosa y que haga ciertas mezclas. No. La magia que a mí me encanta es la verdadera magia. Lo otro son maneras de acaparar almas y amarrar y hacer daño. La magia que yo leo es, por lo menos, la capacidad que tú tienes como ser, ¿cierto? De transformar a través de tu propia alquimia las cosas para bien. Si tú piensas mal, ¿qué pasa? Restauro mal y todo mi alma. Eso es magia. Si tú te imaginas a tu mami enferma, ¿qué pasa? Se enferma. Eso es magia. Entonces, la magia en sí no es la que está en el libro. No es la vela. Eres tú. ¿Cierto? Entonces, aprende la magia, no que es de otros, sino la tuya. Y así tú alejas todos los seres oscuros, así tú los puedes ayudar también, los que se dejen ayudar, así tú puedes lograr todo lo que tú quieras para bien y puedes transformar universos. Los viajes astrales son magia. No, no Yo porque viajo, he salido todos viajamos. Lo que pasa es que ellos, conscientemente, sí, no todos dormir. viajamos. Entonces, es propio de nosotros. Lo que pasa es que nos lo han quitado a conciencia, porque aquellos que viajamos a conciencia nos damos cuenta que estamos en una cárcel de la Tierra. ¿Cierto? Sí, sino que a veces me da miedo salirme mucho. Entonces, Entonces, que porque se pierde el alma, que es mentira. Entonces, empieza el proceso de limpieza, ¿cierto? En el momento en que tú ya estás totalmente limpio, recuperas tu poder de viaje. Y ya limpio viajas, ya puedes manejar cualquier ser que intente engañarte y no te dejas engañar. Y por más que te digan es que no puedes salir, eso es mentira. Eso es para condicionarlo a uno y para domesticarlo. Así le digan a uno lo que le digan, uno sale porque tú no estás adentro de nadie, tú estás solamente siendo tú. Y no tienes por qué estar dentro de otros, ¿cierto? Porque tú estabas dentro de otro, un ser oscuro. Entonces, del gatico tú prácticamente, el cementerio, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dejaste del cementerio? Que escondí un bultico, un amarre ahí en el cementerio. Porque el gatico en última será solamente un símbolo
que de pronto está cogiendo identidad, pero por el color, no por la vibración. ¿Cierto? ¿Cuántos gaticos que tienen esa almita tan pura y solo por ser negros han sido sacrificados? Sí, es que eso es lo que la gente cree, que porque son negros son malos, ¿no? No, ellos no tienen la maldad ni la conceptualización de nosotros, ¿cierto? Ellos son totalmente inocentes. Y asisten posiblemente muchos en vibraciones diferentes a nosotros, ellos no tienen la perversidad de nosotros. Porque ellos solo matan para comer. Y nosotros, muchos de nosotros, aún llenos, matamos. Por gusto. Somos depredadores, pero también dentro de nosotros no hay depredadores. Como tú, como Dianita, como yo y como muchos. No somos depredadores.